Cuentan que hace mucho tiempo. Los hombres sacaron armas y empezaron a acosar a todos y a quitarles celulares y relojes. Y entonces se veía el caos: las casas destruidas, cadáveres regados. Seis hijos muertos. Nunca los había contado. Las cicatrices que la guerra ha dejado en los colombianos no son ni serán fáciles de superar, pero en ese intento algunas personas usan la oralidad como la forma más natural, elemental y original de explorar y comunicar lo que les afecta. En esta ocasión, en Historias con Futuro, entenderemos cómo contar historias puede ayudar en la transformación de las personas. Se ha dado un proceso muy interesante en, en, en las últimas décadas es que eh, ese valor que tiene la palabra ha sido retomado por los narradores orales y muchas veces ellos a partir ya sea de reconstrucción de historias que vienen de la tradición oral o también de la recreación de la literatura escrita o de testimonios que vienen por fuente de la historia oral, pues los escenifican y entonces convocan a la gente a través de, de la palabra. Narrar es referir, relatar, volver a decir algo que ocurrió o no ocurrió. Se acordó que la última vez que alguien había tratado de desafiar a Tata Dios, le habían puesto un uniforme rojo, una pata de cabra, la otra de gallo, una cola, unos cuernos retorcidos y lo habían mandado a los infiernos. Es una, desde mi entender, una práctica cultural eh, estética que escenifica, narran historias eh, a través de las cuales quieren transmitir también sentidos, valores, eh, modos de entender las cosas. Es decir, que la narración puede ser eh, un hecho meramente imaginativo en el cual la creatividad humana aflora o puede ser el recuento de situaciones vividas con anterioridad. La tradición oral ha sido una palabra, una expresión que han acuñado especialmente los antropólogos para referirse al conjunto de prácticas que tienen las sociedades no letradas y es todas esas prácticas que la gente tiene para transmitir sus saberes y sus conocimientos. Entonces, a través de la tradición oral, la gente no solamente comunica eh, sus eh, leyendas, sus mitos, sino también su saber acerca de la comida, del cultivo, de las prácticas de crianza, es decir, podríamos decir, en casi todas las sociedades. El mecanismo prioritario de transmisión cultural es lo oral. Nosotros solamente tenemos la palabra. Por eso, pues, siempre se narra esta cuestión, esta mitología para esta generación. Que ya está UV uh, y la educación, respeto. ¿El contar historias hace que tengamos memoria? Eh, este es un país que carece de memoria eh, y eh, carece porque nos la han quitado, en cierta forma. ¿no? Eh, la violencia, la corrupción, eh, incluso la misma familia, ha hecho que perdamos la memoria. Y cuando nosotros contamos historias, bien sea historias escritas por uno, o bien sea historias que uno ha visto de la realidad, o bien sea historias de escritores, de escritores ya consagrados, eh, hace que la gente tenga un recuerdo, una memoria. La memoria eh, no tiene que ver solamente como con el que la elabora y la expresa, sino especialmente se realiza cuando hay un público, cuando hay un otro que la recibe y realmente el circuito como de comunicación se, se cierra, eh, o se abre más bien podríamos decir. Cuando narras algo estás constituyendo sentido, estás tratando de armar el mundo, de hacer una comprensión del mundo. ¿sí? Y en, ese, eh, eh, en esa estructura mm, acoges una experiencia, constituyes una experiencia del sujeto y la ordenas para poder ver, pero para también poder verte. ¿sí? O sea, haces una mirada atrás de lo que ha sido en relación con el presente y con una perspectiva de futuro. Y en ese sentido ayuda, digamos, a construir una visión del mundo, a modelar una visión del mundo. Y eso te permite la comprensión, el ordenamiento. En todo caso, la narración sí consiste en un cierto sentido en ficcionar. Es decir, cuando narramos o relatamos lo que ocurrió, estamos reconstruyendo los hechos, de alguna forma. Es decir, que ya los hechos, cuando son contados, no son necesariamente la realidad. Entonces narrar es volver a decir lo que ha ocurrido o contar la historia que se me ha ocurrido sobre algún, algún tema. La función principal, aparte de todo lo que ya tiene el, el la narración oral, que este, esta cosa de recrear, de lo pedagógico, también tiene mmm, su función es hacer que el público recuerde. No necesariamente tiene que recordar la historia que se está contando, pero sucede con los cuentos que hay un momento en la historia, eh, puede ser una imagen, puede ser una, una frase, puede ser una situación que el público, el que está ahí sentado, eh, siente que esto lo vivió o sencillamente uno puede decir una palabra, crear una imagen y esto lo evoca hacia el pasado. ¿no? Cuando escuchas... Una obra teatral o una narración, no solamente estás diciendo o le estás presentando al otro, eh, mire, este, eh, mire esto, sino que mire la forma en que yo veo. ¿Sí? Estableces un lazo comunicacional. En la medida que el narrador sabe lo que está contando, va a poder generar como escenarios o espacios imaginarios que el público pueda asumir para entrar en el acuerdo de escuchar la historia. Subió las escaleras del metro, salió a la avenida, miró por última vez la entrada al metro y dijo, sin cena, sin platillo especial, sin dinero, y en la calle. Por eso, digamos, es muy importante para los sujetos, porque no se hace solamente para el otro que lo vea, sino lo hago como una forma de evidenciar lo que veo, lo que entiendo y lo que siento, más allá de una simple racionalidad, sino que capturas la experiencia y le das sentido a esa experiencia a través del lenguaje. El cuento no ocurre si el público no decide escucharlo. Es decir, la historia necesita un narrador, pero también necesita una escucha. Y el fundamento de la comunicación es la decisión de oír al otro. En ese sentido, cuando se cuenta el cuento, es necesario saberlo bien, conocerlo y poderlo transmitir desde un conocimiento de la historia. O sea que de alguna manera la historia le pertenece a uno, es legítima en uno mismo. Uno como contador de historias genera unas descripciones, pero como está en vivo, uno va mirando la reacción del público y se da cuenta que de repente el público se te está yendo y uno tiene que ir describiendo hacia otras situaciones. Entonces, el, el, el acto de contar varía mucho de acuerdo a la... A, a, al, al público y al, al lugar donde te encuentres. La música se oía allá afuera, a lo lejos, entrecortada por el griterío de la gente que pedía que se besen los novios, que bailen los suegros, que lancen el ramo, que ojalá el ramo sea para una pobre fea. Las historias se cuentan precisamente para, para alimentar el diario vivir, o sea, contar es necesario para recordar y a la vez que recuerdo, digamos, seguir viviendo. Pero la gente... La gente no sabía lo que era la muerte, es decir, la gente aún no se moría. Pero entonces, Tata a Dios, desde el cielo, una mañana se asomó y vio a los seres humanos y dijo: ¡Ah, chingado, aquí algo salió mal! La dirección de la narrativa sobre las circunstancias de la violencia tiene que ver con la memoria, es decir, con evitar el olvido. Sí. Eh, porque el recuerdo de los acontecimientos también permite una evaluación de ellos mismos y un volverse a encontrar con los actores en los cuales, digamos, se vivieron las, las situaciones. Si hay relatos de la violencia, las personas que enuncian esos relatos o que están contando esas historias, están volviéndose a encontrar con esos sucesos. Es el tesoro que me queda y, es, y, y el sí. recuerdo que nadie nunca, nunca me podrá arrancar ese recuerdo de mi niño como él era, como la forma de tratarme con ese cariño, con ese amor. A veces yo estaba, él estaba en la calle así, iba para la casa y yo, yo salía y empezaba... Cuando no se recuerda, entonces no es posible la existencia de algo, por más atroz que sea. No hay una narración que te permita imaginar lo sucedido. ¿sí? Por eso a veces decides no recordar, porque, porque no lo quieres ni siquiera imaginar, ni siquiera pensar la posibilidad de lo sucedido. Entonces la memoria te ayuda a pensar lo sucedido, a recoger la experiencia y a saber de ella. O sea, memoria también es una forma de saber. Llegaron un promedio de cinco amenazas. Amenazan a un señor que es de Kairos, de Derechos Humanos. Un panfleto por debajo de la puerta. ¿Qué es lo que la guerra nos quita? La palabra, porque nos silencia, ¿sí ves? ¿Y cuál es el antídoto para eso? Hablar. No tenemos otro. Es que no tenemos otra. ¿Sí ves? Entonces, yo lo que he encontrado, digamos, en mi experiencia, es que este es un país que fue silenciado y que es un país al que se le negó incluso la posibilidad de llorar. ¿Sí ves? Yo trabajo en Magdalena Medio. Y te diría la cantidad de relatos que he escuchado de gente que le cogieron su hijo, su esposa, su hermana, y la picaron y la tiraron al río. Y tengo un relato de un señor que es pescador, y él me dice que él se iba al río y tiraba la red y sacaba brazos, sacaba piernas, tratando de encontrar un pedazo de su hijo. ¿Ves? Y eso lo ha vivido en silencio, en silencio, en silencio, ha callado con el miedo. El único camino que tiene para curarse es hablar. La historia de la violencia ha sido contada en términos oficiales y en términos no oficiales. Los historiadores la han venido refiriendo. Hay un montón de investigadores que se han dedicado a encontrar, digamos, como las, los, los relatos significativos de la violencia y que se han dedicado a mostrárnoslos para que no los olvidemos precisamente. Una de las estrategias para reconstruir historia oral es el testimonio. O sea, eh, donde a una persona se le pide que narre en su conjunto, en su propia voz, en sus propios términos, no guiado por unas preguntas, eh, lo que vio, lo que presenció y que quiere que cuente. Humillado, colgado, torturado y muerto, se me declaró desaparecido. La memoria te ayuda a constituir, digamos, ese sentido sobre el lo... Y sobre el futuro. Ahora, depende también quién hace memoria. Recordar depende también de los sujetos y los lugares. ¿sí? Es diferente la memoria del victimario a la memoria de la víctima. Y eso te pone en lugares distintos. Pero no solamente de quién recuerda, sino cuándo es posible recordar. Por eso la importancia que está cobrando cada vez más no solamente la narración oral, como un espacio donde la gente puede eh, reconstruir y tramitar y reflexionar sobre acontecimientos no necesariamente dolorosos, muchas veces dolorosos, de la vida personal y colectiva, y al ponerlos en circulación, eh, posibilitar también que otros se reconozcan y se representen en esa palabra y también haya la posibilidad de de comunicación. El, el, el único lugar donde se guardó un poco lo que ha pasado, que no es la versión de los criminales, que no es la versión de los asesinos, está en la oralidad de la gente que vivió la guerra, ¿sí? que guardó como archivos orales de lo que ha pasado. El, el trabajo que nosotros hacemos es encontrarnos con ellos y desenterrar esa historia que está ahí para poderla escriturar, ¿cierto? Colombia es, eh, es un país bien particular porque está fundamentado sobre la sangre. O sea, la estructura eh, de Colombia es la sangre, y, pero aquí nos aterra, por ejemplo, eh, el asunto de la tauromaquia. Entonces la vuelven a probar y esto es un escándalo nacional, todos se desgarran, pero matan 16 personas, las mm, destajan eh, o descubren esto, como en Buenaventura, lo de las casas de pique y no nos importa. Eh, a nosotros nos interesa es el cómo se hace y no el por qué se está haciendo. Lo que le da la memoria a la historia es la posibilidad de otra voz, de otra construcción, porque construimos historia oficial. Uno hablaba con reinsertados y ellos solo le hablan a uno de ese tipo de cosas. Había un personaje bellísimo en, en Villa Sencio que era compositor, era empírico, no sabía leer ni escribir muy bien, pero componía, cantaba y todas sus canciones eran... Hablaban de eso, ¿no? de pedir perdón, de lo que había hecho, de cómo el país estaba, ¿no? la vergüenza que él sentía por haber sido parte de, de, este, de, de este fenómeno, a lo que yo le decía que eh, la vergüenza era de todos nosotros, no solo ellos, los culpables no eran solo ellos, éramos todos. Entonces, el, el, el asunto de, de, de la violencia... En la que yo la he tenido que vivir de cerca porque he trabajado mucho con estas personas ha hecho que también eh, la forma de contar historias se cambie ya no se habla de estas historias épicas de estas historias ahora se habla de esto de lo que estamos viviendo y a veces uno siente que, que bueno sería que ellos tuvieran la oportunidad de contarle al mundo eh, en su voz propia contarle a la gente eso pero luego uno entiende que por ejemplo en colombia no es un país preparado para eso Rechazo hacia, hacia este grupo social, en vez de, de, de incluirlo dentro de la nueva sociedad, de, de estar con él, escuchar cómo fue que surgió todo, para replantearnos y, e intentar evitar que siga esto, lo que hacemos es el rechazo. Esa historia de Colombia, que nosotros en las ciudades, en especial en Bogotá, que Bogotá es una isla, Bogotá es una isla que vive aislado de todo el, el resto del país, aquí no pasa nada. Aquí el problema nuestro es que eh, el alcalde tiene acabada la ciudad, que el alcalde no la tiene acabada. Aquí el problema nuestro es que nos roban los celulares. Aquí el problema nuestro es la movilidad. Y eso es lo que nos afecta. Pero el resto del país está desboronando. Han determinado que la violencia nace en la subversión. Y la verdad, nace, se cría y se reproduce en el sistema y el Estado que usted representa. Eso a nosotros no nosotros nos afecta. Y cuando yo conozco esta realidad, porque yo conocía la realidad del desplazado, yo conocía la realidad del, de la víctima, no del victimario, y claro, uno se pone a favor de ellos, ¿no? Y uno empieza a decir, es que sí, estos son lo peor, pero cuando uno conoce al victimario y te cuenta la historia y te cuenta que él también es producto de eso, que él también sufrió la violencia, uno ya no se pone al favor de nadie. Y en ese sentido, el relato de la violencia también ha venido cambiando. Es decir,. No es el mismo, aunque las circunstancias sean tan críticas, eh, la narrativa de estas historias va a permitir que el país se encuentre con una realidad que es la realidad de una nación construida sobre una situación de guerra y una situación de conflicto permanente desde el principio de la nación, digamos, desde la historia, desde el inicio de la historia colombiana, nosotros hemos estado siempre en un conflicto. Es un conflicto que ha tenido, digamos, distintos. Eh, matices o actores, pero nosotros siempre hemos estado en circunstancias de guerra, de una forma irregular, es decir, ha estado mucho más volcado en los campos, ¿cierto? Y en las ciudades hemos estado un poco como eh, unos, eh, digamos, espectadores de unas situaciones cruentas de la violencia. Eh, los narradores nuevos les interesan más las crisis de ciudadanos, sus propias crisis, eh, no sé, con, con su pareja, eh, con sus... Mmm, problemas, digamos, de que yo veo mucho, yo fumo mucho, eh, hablan sobre la noche, y es válido porque están en la ciudad, pero también es importante eh, tomar conciencia que si no es por la tradición oral nosotros no existiríamos, los narradores de historias, y creo que el país no sería un país, ¿no? Porque no habría que contar. Las obras nunca salen de la nada, salen en relación a una experiencia vivida, pero también nacen en torno a una época particular que te ha provisto de unos modos de ver, de entender, pero que vinculas con tu singularidad, con tu particularidad. Estás encadenado a unas formas de decir, pero cuando construyes formas simbólicas, le das tu singularidad a esas formas de ver de lo social y de atrapar ese mundo vivido, de ese mundo construido. Y en ese sentido, eh, pues eh, es un entrenamiento. El del narrador oral colombiano es un entrenamiento bastante interesante porque estamos generando historias y construyendo cuentos en una, en una situación cotidiana muy extraña y eso hace que nuestras narrativas orales sean bastante entretenidas y muy diversas. Y creo que todos los que en cierta forma trabajamos en escena nos preocupamos constantemente porque la memoria se mantenga viva, por recuperar esta memoria que se ha perdido, por crear conciencia. Eh, no solo conciencia estética sino una conciencia social que es lo que nos hace falta a todos pero las memorias de las víctimas permiten otros entrecruces y te permite la comprensión pero para la víctima puede ser un lugar de sanación y digo puede ser porque hay quienes dicen prefiero olvidar yo lo que quiero es seguir adelante por eso digamos recordar no es solamente un problema de sanación sino de resignificar lo sucedido. Quiero mi cuerpo, señor presidente. Quiero mis huesos, mi cuerpo entero, aunque sea enteramente muerto. Creo que no por no prestar atención a mis palabras, pero aún así, espero haga todo lo posible por no demorar más este entierro. La narración oral es yo creo que una de las prácticas artísticas más políticas que puede digamos, a ver, por el hecho explícito de la, de la oralidad que tiene, es decir, la palabra dicha, que tiene un gran sentido, digamos, en la connotación, eh, que, que el sentido de lo que se dice tiene en el público cuando lo escucha. Recuerda para entender. Y cuando recuerdas para entender estás escogiendo una, soria, una serie de elementos que te permitan construir tu relato de vida, en el caso, digamos, de, de la constitución de la memoria. Entonces, ordenas esos sentires que se constituyen desde el, desde el hoy. Yo diría fuertemente que la memoria no es, del, es sobre el pasado, pero no es del pasado, sí, es del presente, porque siempre recuerdas desde el hoy. Y al recordar, da sentido. Entonces, ordenas la memoria para poder constituir un relato comprensivo de lo sucedido. Hay alguien que decía que si la gente habla de lo que ha vivido, eso lo revictimiza un poco. La verdad, la verdad es que nosotros no tenemos ninguna otra salida para curarnos que hablar de lo que ha pasado. Si tú te pones a mirar, incluso en el plano puramente terapéutico, la gran mayoría de las terapias cruzan por lo narrativo. ¿Sí? Eh, no tenemos otra ruta porque nosotros somos gente de palabra. Son los cuentos de los que son, eh, digamos, protagonistas, pero a la vez víctimas de la violencia, que son tanto los victimarios como las víctimas, digamos, de alguna forma. ¿Sí? Esa, esas historias, al ser contadas, al ser narradas, van a permitir que se vaya generando, por decirlo de alguna manera, como una película simbólica en la nación que va a llevar a sanar las heridas. El recordar ayuda, lógicamente, a no olvidar para pensar el futuro. O sea, recoges memoria para poder pensar el presente, pero para... Poder darle posibilidades al futuro. Cuando no recordamos, no, no tenemos la posibilidad de pensar qué, qué puede pasar. Yo siento que hablar es muy sanador, es muy sanador. Cuando tú escuchas, cuando tú encuentras a alguien que te escucha de verdad, que te escucha de verdad. El cuento que se dice y las palabras con las que se, digamos, se denuncia es algo... Eh, muy importante y va a ir directamente al espectador o al auditorio o al escucha y lo va a poner a pensar o lo va a poner a, a digamos direccionar un poco su atención a estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas ciertas cosas y en la conversación pues uno va generando como una cierta habilidad de hacer ciertas preguntas que le permitan a la gente hacer conexiones para comprender lo que ha vivido cierto y de esa manera digamos que uno cumple un poco con la tarea que tiene de construir un relato, pero también de ayudar a sanar heridas que hay que sanar de alguna manera. La virtud de, de hacer memoria en un país como Colombia que olvida muy rápidamente. Y, y que olvida no solamente porque no tengamos memoria, sino porque mucho de lo que hemos construido no se acerca a los individuos, no se acerca a las rutas de, de, de los sujetos, a sus vivencias. Y a sus experiencias. Eh, por eso recordar es muy fuerte eh, para los sujetos, para poder pensarme con el otro, para poder entender al otro. Como lo han demostrado los narradores orales, y puede también ponernos a imaginar, a volar, a pensar no solamente en el pasado, en lo que hemos sido, sino también en lo que podemos ser.